más de... ¿Eh? Pone cateando las cositas. Hay que darle la plata, ¿sabe a quién? A Daniela, al alcalde, al comandante. Hay que repartir esa plata. Bueno, pues entonces vamos a llevarla al rancho. Y ahí hacemos la repartición. ¿Qué te parece? Oh, gato, a su casa. Toda esa plata. ¿No le parece peligroso? Tenemos que lo llevemos a un banco a depositarlo. Yo sé, yo sé. Que cada quien haga lo que quiera con esa plata. Nosotros, en hembras y whisky. Sí. Pues entonces, hagámoslo así, ¿va? Bien. Y esta gente sí es de confianza. No te preocupes. ¿Para que bajen la plata y eso? Está controlado todo. Es que el idiota del Chalo no me contesta. Pero aguanta un poco más, no nos podemos desesperar. ¿Qué no nos podemos desesperar? Daniela, no tenemos dinero, eso desespera a cualquiera. Ma, tranquilízate, ¿sí? Hoy llega el Titi y vamos a hacer lo que tú dijiste. Como si fuera tan fácil, ¿tú qué crees? Que una persona que corona esa cantidad de plata va a llegar a la casa así nomás con la plata en una maleta. No, pues seguramente no. Pero algo que sí te garantizo es que el Titi me tiene que decir dónde la tiene. Eso espero. Llámalo. Si hay algo que le gusta a las mujeres, ¿a qué es? El poder y el dinero. Daniela, ahí está llamando para que le demos su parte. Sí, 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 hay que pagársela. Porque la ruta que nos dio es muy efectiva. ¿Sabe qué, gato? La ha embarrado tanto conmigo que me cae como una patada en los huevos. No me contesta. Tienes que tener cuidado, Daniela, porque él es un tramposo. ¿Tú crees que sea capaz de robarme a mí? Es capaz de eso y mucho más, Dani. Yo lo conozco. Me dan ganas de no pagarle, de tumbarla. No, 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 Titi. Escúchame bien, ¿eh? Aquí no vamos a tumbar a nadie. ¿Eh? Que te quede muy claro. Sí, sí, sí. Está bien que seamos bandidos, pero hay que tener palabra. Hay que hacer negocios derechos. Que la gente nos crea y nos quiera. Sí, sí. Con la ganancia que tenemos, mira, con eso es suficiente. Y mira. ¡Ya! Llámale, llámale, dile que ya estamos aquí. Vale. A ver, muchachos, a descargar. Ahí está llamando. ¿Qué hubo, Daniela? ¿Qué hubo, Titi? ¿Dónde está? Aquí aterrizando. Ahí le tengo lo suyo. Perfecto. Qué buena noticia la que me está dando, Titi. Nos vemos en la casa de Gato Gordo. Ya hacemos la repartición. Allá nos vemos. Dale, pues. ¡Ya estuvo! ¡Ay, man! ¡Tiene la plata! Venga, venga, venga. Ya quedó todo. Entonces dile al calvo que vaya y le haga la vuelta. Mamá, yo creo que nosotros no podemos ser tan aceleradas. No nos podemos equivocar. ¿Tú te imaginas que entremos a esa casa y la plata no esté? Nos quedamos sin el pan y sin el queso. Entonces... ve tú, cobra tu parte, pero no te vayas sola. Son capaces de matarte con tal de quitarte lo que te pertenece. ¿Tú crees más que sea capaz de hacerme eso? Pues claro, Daniela, es plata. Ay, qué pena. Ay, qué pena, lo siento. Es que se me olvidó llevar la bata para ducharme, no, no, perdón. No, no, no hay problema, yo me voy ya. No, tranquilo, no se preocupe, si quiere quédese, descanse. No, yo me voy mejor, yo me voy. No se preocupe, acuéstese, yo, ay, qué pena, yo solamente llevo mi bata y ya, usted no, se puede no, quedar no, aquí no, tranquilo. No. ¿Qué está pasando aquí? Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas, nena. Pregunté que qué estaba pasando aquí. ¡Ponte algo, Mariana!
A mí la casa me la respetan, me hacen el favor. ¿Usted qué está haciendo aquí, Hernán? Usted que es el novio, casi esposo de mi hermana. Contigo, Mariana. Sí, no, es que él estaba en el sofá súper incómodo, aguantando frío, durmiendo. Entonces yo le dije que subiera a mi cuarto, que aquí podía estar mejor, con más calorcito, todo eso, sí. Pues tan acomedida, así, sí. Medio desnuda, ¿no? ¿Y se puede saber desde qué horas está usted aquí? Como 2 minutos. Le pregunté a usted, Hernán, ¿desde qué horas está aquí? No, sí, como nada, 2 minutos. Lo que ella está diciendo es verdad. Yo estaba abajo durmiendo y me dijo que subiera porque no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pero si yo no entro, hubiera pasado algo. No, eso no es así. Yo solamente me estaba duchando. Me iba a duchar y pues salí por la bata porque no la había llevado y obviamente pensé que él estaba dormido y por eso salí así. Sí, es Catalina la que entra, Hernán. No, yo ya me iba a ir, ya. No, ningún mal pensada, Mariana. Estoy juzgando por lo que vi. No, va, yo le juro que yo no he tocado a su hija ni tengo intenciones de hacer. Todo esto es un malentendido nada más. Hernán, yo le voy a decir una cosa. Si yo descubro que usted tiene la más mínima intención en Mariana, y se lo juro que se lo cuento a mi hermana. ¡Sálgase de aquí! ¡No lo quiero volver a ver en esta habitación! Tú y yo vamos a hablar, Mariana. Sí, listo, pero después... ¿Dónde te vas? A ver, ¿para dónde te vas? Pues a ducharme porque la llave está abierta. Tienes 3 minutos, Mariana. 3 minutos para ducharte y te espero aquí. Porque tú y yo vamos a hablar seriamente. A mí la casa no me la vas a agarrar de ruana. ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡3 minutos, Mariana! ¿Será que llamo a mi papá? ¿Aníbal? Pues sí, él también tiene que cobrar su parte. Que vaya con el capitán. Pues sí. Vete con ellos. Además que yo sí quiero averiguar quién fue el que incendió la casa de mi abuela. Y que investigue de una vez con su policía quién nos robó nuestra plata. Pues no creo que quiera hacerlo, Dani, pero dile a ver qué. Pues sí. Mi amorcito lindo, te llamé anoche. Ah, sí. Lo que pasa es que estaba dormida, pero sigue la llamada. Es que te quería contar algo que de pronto te puede interesar. ¿Qué cosa? Tengo detenido al sospechoso por el incendio de la casa de tu abuela. ¿En serio? ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Albeiro Marín.